Argentina en el Mundial contra Nigeria con el elenco y con la producción de Camino al Amor. Así que vamos a estar viviéndolo cara a cara, minuto a minuto con ellos, con Juan D'Artés, con Sol Estebanés, con Quique Estebanés, con Karina Zampini, con todo el elenco de Camino al Amor, y vos lo vivís con nosotros. Mirá. ¿Cómo andan, Quique, en la previa? ¿Nervioso? Muy contento, sí, lógico, nervioso. Y es lindo estar nervioso porque si no, no tendría mucha gracia esto, ¿no es cierto? ¿Sos futbolera, Sol? Sí, obvio. Sí, con sí. La selección más. Sí, no, por todo, me encanta la selección. Bueno, es un sentimiento también. Bueno, arranca el partido, no los quiero molestar más. Nos quedamos con el elenco de Camino al Amor viendo el partido de Argentina. Mirá, no sirvieron ni las empanadas todavía y ya gol de Argentina. Mirá Messi. Qué gol. Increíble, qué gracias. Van a tener que venir siempre, negro. Es que no llegué ni a comer una empanada y ya metieron un gol. Porque la cábala es no poder comer la empanada para que hagan el gol. ¿Qué quiere? Que no coman todas las empanadas para que dure para el próximo. Loco, no comí ni una empanada. Ya un gol de Argentina y un gol de Nigeria. ¿Pero cómo es? ¿Un gol de Argentina? ¿Tres, cuatro minutos? Bueno, ok, 1-1. Está por terminar el primer tiempo, pero hay un tiro libre para Argentina. Vamos a ver qué pasa. Tiro libre y... ¡Gol! ¡Gol, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Te dije! ¡Fue gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Leo! Como locos, no la podemos creer. Con el elenco de Camino al Amor viendo la victoria parcial de Argentina 2-1. Te dije que algo podía pasar y pasó, Bravo. Argentina, Camino al Amor unido. Lo que pasaba de Camino al Amor se replicó en los hogares, en las oficinas, ¿no? En los consultorios, doctor. Está permitido todo, en el colegio también. Ay, se ve el fútbol. Que Estebané no le daba de comer, Porque aparte no hay nadie más tabulero que Quique. Si me comí una empanada e hizo un gol, vivo empanada de acá que me muero. No, los de Camino al Amor, no sé, están ya pizza aquí. Y futbolera Sol Estebané porque tiene muchos varones en la familia. Mucho Cari también por su hijo, bueno, tres futboleras las la chicas. La cuestión es que el partido tuvo más rating que muchos programas anuales. Lo que paralizó al país. Sí, es verdad. Durante un año. Es tremendo. Hay una segunda parte de cómo fuiste con la gente de Camino al Amor. Esto del triunfo de Argentina. Y sí, claro que sí, la ¡qué primer tiempo, Juan, por favor! Messi no se puede creer, no se puede creer, es un monstruo. Viste, sobre el principio del primer tiempo y sobre el fin. Gracias a Dios tenemos el mejor. Buen partido, me gustó mucho. ¿Pudiste comer algo? Nada, me duele todo. ¿Cómo están los Estebanés? Nosotros hacemos goles cuando empieza el partido y cuando termina el primer tiempo, es así. Y ahora en el segundo tiempo vamos a hacer... No digamos nada. Por la mitad. ¿Pudieron comer algo? ¿Los nervios? No, yo no puedo. Me hace mal. ¿La pasaste mal? La pasó mal. Sí. No, no lo disfruté. Hábleme del gol de tiro libre de Messi. ¿Alguno puede seguir cuestionando a Messi ahora después de todo esto? Esperemos que no, ¿no? Lo merece. ¿Un bolo en Camino al Amor? Sí. Totalmente. Es un capo. Que me traiga la copa primero. Te veo re futbolera, entusiasmada con la selección. Si me gusta el fútbol y la selección nos gusta a todos. ¿Siga así? Que siga igual. ¿Segundo tiempo? Bien, vamos a ver qué hacen los nigerianos. Hay que acomodarse a lo que plantea el otro también. Muchos van a salir a ganar. Me gusta, ¿eh? Tenemos que cuidar y jugar. Atendeme el arranque de este segundo tiempo, 2 minutos. Y este Musa Fainá, no sé cómo se llama, mete el gol 2-2 Argentina. Este partido no te da respiro, es una cosa de loco. Argentina, señores, 3-2. Te digo que no te da respiro este partido. No da respiro, pero Messi va a hacer otro gol ahora. ¡Está buenísimo! ¡Vamos a Argentina, carajo! Terminó el partido, señores, terminó el partido. Ganó Argentina 3-2. Alegría total acá en el equipo de Camino al Amor.
se sufrió en un momento, pero bien Argentina, 3-2. Bien argentino, me encanta que hayan sacado a Messi, estaba jugando como la mona. Gracias a Dios el partido cambió a partir de que sacaron a Messi. Me gustaría que le vuelvan a dar una oportunidad en el próximo partido. ¿Mejor partido de los tres hasta ahora? No, fue un buen partido. ¿Un buen partido? Un buen partido. ¿Se puede mejorar? Yo creo que sí, tenemos que